Ha transcurrido poco más de un año de implementarse la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, una medida que ha sumado a numerosos emprendimientos luego de que en 2021 se dictara esta normativa por el Ministerio de Economía y Planificación. De su impacto en el entramado empresarial de Cienfuegos, le propongo conocer desde las experiencias de sus protagonistas. Un centenar de actores privados y entre ellos una MIPYME estatal denominada PESA Sur operan en la provincia dentro del marco regulatorio vigente en Cuba a partir de emitirse el pasado año la Gaceta Oficial número 94. Inició entonces un proceso que fortaleciera sus relaciones y el encadenamiento con el sistema empresarial del territorio. En Cienfuegos en estos momentos hay 124 MIPYMES, de ellas dos están en proceso de liquidación por cuestiones de organización. Hay un indicador importante, es que están creciendo. Quizás no a la velocidad, no somos de las provincias que más MIPYMES tenemos. J&J Comercial Sur es una de las recientes pequeñas empresas constituida aquí como operador logístico de productos que provienen del exterior y nacionales. Nosotros además encadenamos productores nacionales con estas tiendas online, que además es un alto beneficio para estos productores porque están accediendo a divisas convertibles de una manera muy expedita. La empresa de frutas selectas de la agricultura les presta el servicio de conformación de paquetes y con transporte rentado que les permite la entrega de más de un centenar de pedidos diarios. Ya nosotros tenemos una carga tributaria un poco mayor, pero también los dividendos que uno puede obtener son mayores y hay un aporte importante a la economía. ¿Puedes importar? Sí, puedo importar, ¿cómo no? ¿Lo has hecho? Sí, lo hemos hecho. Nuestro país tiene más de 40 importadoras y es una fortaleza todo este cuerpo normativo, tener personalidad jurídica. Sin embargo, titulares y administrativos coinciden en que algunas trabas dificultan el desarrollo de estas actividades. Hay un poco de papeles todavía que yo no creo que sean tan necesarios. Como por ejemplo que a veces te llevan tu pedido de importación a un comité de contratación. ¿Por qué? Si el dinero es mío. Tener un transporte rentado hoy constituye un gasto súper alto para nuestra empresa, y que eso realmente en un futuro inmediato yo pienso que el país destrabe eso y que nos dé la posibilidad de importar nuestros propios medios. A veces las entidades estatales se demoran un poco en pagarnos, no tienen la economía después que nos contratan, y para nosotros es muy difícil a veces esa comunicación, que hay cliente y constructor, porque nosotros trabajamos por un propósito, además que porque nuestro trabajo quede con calidad, también para que se nos pague, porque tenemos que pagarle a los trabajadores, tenemos que pagar tributos. En 3 de los 8 municipios cienfuegueros se concentra la mayor cantidad de MIPYMES, cuestión poco favorable para el territorio en aras de aprovechar las oportunidades de establecer alianzas con el empresariado estatal al cubrir vacíos existentes en la producción de bienes y servicios. El resto de los municipios está en detrimento. Y eso es un aspecto también que los gobiernos y los territorios tenemos que visualizar. Y de la asociación, por tanto, tenemos que impulsar la posibilidad de visualizar oportunidades de negocio que puedan ser oportunidades para crear estos nuevos actores y que vayan a fortalecer la economía de los territorios. Las actividades que más prevalecen son las actividades de producciones de la construcción, todo lo referente a los materiales de construcción, la parte de pintura, envases, le suceden las actividades de producción y comercialización de los alimentos. Con el diseño de unos 300 productos listos para llevar con líneas económicas y de lujo, el propósito de Bandejas SM es extenderse al mercado mayorista. Con la intención de no solo quedarnos en el mercado de la familia cubana, sino también poder contribuir a las empresas en la confección de los menús, quizás en la estimulación a sus trabajadores, y en alguna medida pues con los encadenamientos con la zona del Mariel, con el turismo, sí, esta opción también que tenemos de las ventas en frontera, de todo el tema online. Ya de hecho tenemos conversaciones abiertas con CIME, tanto para su línea en MLC como su línea en moneda nacional. Fuera de la cabecera provincial y concebida como una pequeña empresa, está enclavada esta fábrica de PEI en la zona rural Elpidio Gómez de Palmira. Tenemos vínculo con el trabajo de que llega el maíz, que llega del campo, escogiendo el maíz, el ajo, lavándolo, escogiendo el ajo que esté listo para la producción, y hacemos toda la producción completa nosotros. Tratando de aumentar producción, empezamos con poco, vamos por más, queremos incluso llegar a la parte exportadora. En otras actividades también ha sido importante para los trabajadores lograr sus desempeños dentro de una pequeña empresa privada, tal es el caso de la MIPYME Diseño Especializado Hernández Leal. Aparte de la gráfica, que hemos tratado de mantenerla y de ampliarla, hemos tratado de entrar en,
en construcciones ligeras, que es la panelería con pladur, falsos techos, divisiones interiores con pladur, tratar de entrar en la impermeabilización de techo, que es un poquito riguroso, y también que son dificultades que tiene el país en la mayoría de las empresas. Acceder con personalidad legal propia a clientes, mercados, importadores y proveedores extranjeros son facultades también probadas por la mediana empresa Cienfueguera DINS, entre otras potencialidades en las que igualmente ha demostrado su competitividad. Varios espacios expositivos han acontecido en la Perla del Sur con el propósito de dinamizar la economía del territorio. Fue Cienfuegos la única provincia que junto a La Habana tuvieron su stand en FIAT 2022, la gran bolsa comercial de la región. Ya tenemos contratos firmados con Palmares, está interesado Caracol y hay otras entidades también, hay MIPYMES también que están interesados en comercializar. En Mintur también nos ha hecho sugerencias sobre los vinos. No son pocos los desafíos que deben afrontar las MIPYMES, desde ese estatus comercial que les interconecta con el empresariado estatal, así como otros actores económicos, lo que demanda de una mayor preparación de sus actividades, así como el manejo de su situación financiera. Por eso, expertos en el territorio desarrollan acciones para capacitarles en tal sentido. Este proceso no es solamente para el sector no estatal, es también para el sector estatal. Y por tanto, nuestro empresariado tiene que tener una visión y una puesta de oportunidad para poder transformar nuestro empresariado estatal también. Porque esta ventaja y esta posibilidad de transformar el sector empresarial es también para el sector estatal. Y esa es una de las primeras debilidades que hoy estamos teniendo. Otro elemento importante es que las MIPYMES, como han sido probadas a nivel nacional, pues quizás están un poco alejadas del ecosistema empresarial y de las oportunidades económicas reales y necesarias que están hoy en el territorio. Nosotros ya podemos prestar el servicio en los equipos de medición, en dos direcciones principales, en los equipos de masa y en los equipos de presión. Este último como una nueva posibilidad de servicio. Buscando también las posibilidades de todos aquellos TCP o población en general que tengan equipos de medición de masa, poderse las reparar. Y continuar con la protección a las empresas estatales, fundamentalmente. Estamos trabajando con todas las MIPYMES, explicándoles realmente el potencial que tienen nuestras empresas, que tienen mercado identificado en el mundo entero para las exportaciones. Hoy hemos logrado mayor número de importaciones porque, como todos conocemos, hay necesidades de materias primas y entonces, bueno, hay que prepararse para poder hacer la exportación. Nosotros tenemos muchas expectativas, además de que por otras empresas creadas actualmente por el país, que no solo son las 14 que conforman el grupo que hoy represento, también se logren en la provincia exportaciones importantes para lograr desarrollar la economía que hoy tanta falta nos hace. Es discreta aún la cifra de las micro, pequeñas y medianas empresas que tiene Cienfuegos, aunque existen solicitudes pendientes para nuevas incorporaciones. Pero el principal reto está en lograr su sostenibilidad e interrelación con los múltiples actores económicos para contribuir al desarrollo territorial de la Perla del Sur.